Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro entre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, las naciones tu salvación. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Sé mi protector, oh Dios, un lugar donde me refugio y sálvame, porque tú eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Un saludo bien especial para todos los que nos ven a través de este canal virtual de Amén Comunicaciones. Celebremos con mucha fe esta Santa Eucaristía. Pongamos en el altar las intenciones y las necesidades que salen desde lo más íntimo del ser, como lo hacemos todos los jueves. Que sea esta una nueva oportunidad para que en primer lugar oremos por los ministros de la Iglesia, el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, misioneros, religiosos y consagrados. Dos, oremos por el fomento de las vocaciones, pues bien sabemos de que es mucha la mies, pero somos pocos los que trabajamos en ella. Vamos a tener como intenciones especiales orar por la feliz resurrección de Livia Inés Giraldo y Arnulfo Ortiz. Oramos por los enfermos en los hospitales y también por la unión y la fidelidad de los matrimonios. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz que vienen de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios de la fe, reconozcamos de corazón nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que perdonas a quien confía en tu infinita misericordia. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra.
Todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo les temerán y los respetarán. Todos los reptiles del suelo y todos los peces del mar están a su disposición. Todo lo que vive y se mueve les servirá de alimento. Se lo entregó todo, lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, que es su vida. Pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida. Se las pediré a cualquier animal, y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Quien derrame la sangre de un hombre por otro hombre será su sangre derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Ustedes sean fecundos y multiplíquense, muévanse por la tierra y domínenla. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo establezco mi alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco pues mi alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y con todo lo que vive con ustedes, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Aleluya. Amigos y hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días.
se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos siguiendo en la primera lectura este magnífico texto del Génesis. Ahí, como lo hemos venido siguiendo en días pasados, tenemos toda la orientación de esos orígenes del mundo, del hombre, como también del pecado. Dios ha querido entrar en la historia y hacerla perfecta precisamente por amor. Él no es ajeno al sufrimiento o al dolor. Le da un claro sentido para poder ir consolidando de manera esencial su obra. Hemos acabado toda la narración de el diluvio. Dios sella una alianza con Noé y su familia e implanta una nueva humanidad. Bien sabemos de que el juicio divino ha sido severo y justo, pero en el fondo Dios es un ser salvador y lleno de misericordia. Con ilusión, luego de toda esta purificación realizada con el diluvio, vuelve a empezar de nuevo en el mundo. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, de que Dios nunca está en contra del hombre. Siempre está a favor de él. A pesar de todo el mal que tal vez cometamos, desde el cielo, Dios nos ama y nos concede un voto de confianza. Sin embargo, como bien lo hemos notado en el texto de hoy, Dios exige algo serio al momento de entablar alianza con él: que respetemos al otro, que es imagen y semejanza suya. Miren de que Dios tiene dos cualidades muy bonitas: es paciente y nos perdona siempre, pero espera que nosotros asumamos de una manera seria el compromiso de esa paciencia y de ese perdón. Y para ello hay que trabajarle a la unión en las relaciones que tenemos unos con otros. No podemos andar divididos, no podemos estar pretendiendo que, basados en un poder, hagamos lo que queramos. No podemos tampoco humillar ni aplastar la dignidad y los sentimientos de alguien, porque en su momento, si no hay un arrepentimiento,
pues Dios tendrá en cuenta ese mal y nos dará una prueba para ver si realmente generamos un cambio o si por el contrario nos perdemos. En el Evangelio tenemos de nuevo la pregunta sobre quién es Jesús en verdad. Él no está solicitando definiciones abstractas. Lo que él tiene como propósito con esa pregunta es hasta qué punto, como seguidores, nos hemos dejado tocar por él y nos hemos involucrado en su proyecto. La gente de aquel entonces pensaban que Jesús era Juan el Bautista que había vuelto a la vida. Otros lo tenían por Elías o como uno de los profetas, quienes enviados por Dios llegan y hablan en su nombre, como si fuesen sus instrumentos. Miren de que Jesús en ningún momento está vaticinando. Él en ningún momento predice sucesos futuristas. Él está instaurando el reino de Dios. Y lo hace a través de sus obras. Llega a los enfermos para devolverle la salud. Llega a los pecadores para perdonarles las faltas. Llega a los pobres para reanimarlos en la esperanza. Y dentro de esto, pues no hay algo que genere una convención por medio de una demagogía, porque la intención de Jesús no es que tener un arte para convencer con palabras, sino que a través de su persona los hombres sean capaces de llegar a Dios. El único que percibe esto es Pedro. Y por eso, ya preguntando directamente a los discípulos, este apóstol toma la palabra y dice: tú eres el Mesías. O sea, él, mediante el Espíritu Santo, percibe que Jesús, a través de sus acciones y de sus enseñanzas, se ha revelado como aquel que ha venido a redimir a la humanidad. Esa pregunta que Jesús hace sobre su identidad lo hace desde la fe. Y por eso quisiera preguntarte a ti que me ves, ¿cuál ha sido tu experiencia de Jesús en 20, 30, 40, 50 o más años en tu vida? ¿Cuál ha sido la experiencia de Jesús? No hay que estudiarlo desde la teología explícitamente. No hay que estar a toda hora especulando sobre conceptos de él, sino que cuando se tiene una vivencia en el corazón y al creer en ella de que él vive y reina, entonces podremos realmente reconocerlo como la razón de ser de toda nuestra existencia. Y el mismo Jesús, pues, no se identifica
como lo pensaban en aquel entonces, de una manera cultural, como alguien triunfalista. Jesús se identifica como un hombre que entrega la vida. Y ahí es en donde tenemos, pues, esta instrucción que Él hace anunciando su pasión, muerte y resurrección. Porque es desde ahí en donde dará a conocer la misión a la cual ha llegado, a salvarnos del pecado, a poder generar una vida nueva y eterna, entregándose de una manera incondicional. Pedro esto desafortunadamente no lo percibe y por eso lo increpa. Y ante eso Jesús lo reeduca, no lo insulta. Le dice Satanás, porque piensa como hombre. ¿Cuál es el propósito de un hombre? Vivir para sí. Y por eso ha dividido su corazón. Y por eso se ha pervertido. Y por eso se ha vuelto prepotente y engreído. No podemos estar en esa tónica si creemos en Cristo. Si Él realmente es el centro y la trascendencia de nuestro ser, entonces debemos dejar a un lado, como lo ha afirmado Pablo, el hombre viejo, lleno de caprichos, lleno de desdichas, lleno de vicios. Debemos tomar el hombre nuevo. ¿Y cómo tomamos el hombre nuevo? Lo tomamos cuando asumimos la persona de Cristo en nuestro ser. Y si Él ya vive, entonces hay que pensar como Él, hay que sentir como Él y hay que actuar como Él, amando y bendiciendo siempre. Con esos sentimientos le vamos a pedir al Señor que genere en nosotros una nueva creación, que arranque de nuestra carne el corazón de piedra, que nos purifique y nos haga entrar en esa alianza definitiva para asumir su proyecto y su voluntad. Y pidámosle también que al conocer a Cristo a través de la fe, podamos no solamente estar tras sus huellas, sino que también podemos consolidarnos en esa verdadera santidad para de esa manera vivir eternamente con Él en el cielo. Acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió, pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo esta oblación mi pobre corazón. Pan y vino en el altar serán ahora cuerpo y sangre del Señor, convertidos en dulce manjar. Padre, acepta con amor mi tierno corazón, lo hago por Jesús.
lo hago por amor. Acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor. Oremos juntos, hermanos, para que ese santo sacrificio mío y de ustedes, unido al sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de inmensa alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello indeleble del Espíritu Santo. Por eso, ahora y siempre, con los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote, llenos de alegría. En verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Thank you.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente Jesucristo el Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos este pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y con nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y con todo tu pueblo santo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos poder estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. De manera especial oramos por Livia Inés Giraldo y por Arnulfo Ortiz y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección gloriosa. Y terminada nuestra peregrinación por esta tierra, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María Santísima, la Virgen, Madre de Dios y también nuestra Madre, con San José, su Santísimo Esposo, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Presentamos también a todos aquellos enfermos en los hospitales y a la vez oramos por la unión y la fidelidad de los matrimonios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser en verdad hijos de Dios, vamos a decir de una manera confiada esta oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos siempre la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos libres de todo pecado y protegidos de cualquier perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta males, errores o pecados. Mira la fe de esta tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesucristo, vivo y resucitado, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios. Él es quien quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en Él no perezcan, sino que tengan la vida eterna. ¿Quién es este a quien el mar y el viento lo obedecen? ¿Quién es este que hasta nos perdona los pecados? ¿Quién dicen los hombres es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el pan que da la vida. Quien te come no tendrá más hambre. Tú eres la luz de este mundo. Quien te sigue no anda en las tinieblas. Tú eres la puerta del rebaño. Quien entra por ti está salvado. Tú eres aquel buen pastor que la vida a sus ovejas da. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos, los guarde y los bendiga en este día y por siempre. Amén. Amén. No estamos solos, estamos con Dios, con la esperanza puesta en Él y de la mano de María Santísima,
podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. Madre nuestra eres tú. Madre nuestra eres tú. ¿Cómo superar el sufrimiento? En febrero, cuando celebramos la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, en la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, te invitamos a una temporada de reflexiones. Algunos pensadores dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es evitable. Al iniciar un nuevo año de retos en la economía, la familia, la sociedad, la salud, aprende que nadie como Jesucristo sufrió física, emocional y espiritualmente como Él lo hizo. Nos enseñó un camino para canalizar y superar el sufrimiento. Pero sobre todo, nos dio grandes lecciones para encontrar fortaleza, paciencia y esperanza más allá de la adversidad. Encuéntranos todos los martes y jueves de febrero a las 9 a.m. en vivo, en Facebook Live y YouTube, en Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!